Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos en Santa Eulalia, un municipio que está a 20 minutos aproximadamente de Ciudad Chihuahua, yéndonos por la carretera Delicias. Venimos a conocer este fantástico poblado y de una vez llegamos a una población que se llama Santo Domingo, a conocer unas ruinas y a pasárnosla muy, muy padre. Vamos a ver qué tal nos la pasamos en este poblado. ¿Ya se le acabó la pila a la madre esa? ¿Qué te cansaste, qué cabrón? No, o sea, sí. Ay, no, acabamos de empezar, güey. ¿Qué clase de hongos le pusiste a la sopa, tía Chenchis? ¡Que estoy alucinando! Supongo que era algo que tenía que pasar. Ey, qué trip. ¿Ya están aquí o qué? Bien bufiados. ¿Sí? Sí. ¿Y ya escuchas las voces de los? Sí. De los fantasmas. Como si hubieran niños, escucha. Sí, sí. Vaya dato perturbador. ¿What? Wow, asustas a la gente. Se escuchan los niños ahí. Sí. Asesinos. Cabe mencionar que estas ruinas son muy antiguas. Estas ruinas son de una construcción de 1912. Esta iglesia, que se llamaba, llama todavía Cristo Rey, fue construida en 1912 y pues es muy concurrida por los visitantes para venir a ver cómo era todo esto antes, ya que era una iglesia, un convento y un lugar donde se albergaban, perdón, niños que no tenían papás. Entonces pues son muy llamativas para el público que viene a visitar este lugar. ¿Ustedes qué sienten? Yo no siento nada. ¿Ustedes qué sienten? ¿Eh? Se siente pesado, güey. Siente la energía pesada, la vibra. No, hombre, aquí se ve increíble. ¿Sí? Machine, increíble. ¿Pero sí, dónde lo...? Léelo, chas, léelo. Aparece ahí, hijo. No manches. Ahí, mira. A ver si sientes la energía. Grábalo. Vamos, vamos, vamos. A ver si sientes. Son materiales. ¿Materiales? Sí. Uy, haré como que no vi eso. ¿Materiales de cuáles? Es que acuérdate que yo de estos de niña me encontraba piedritas así de recogidas. ¿Pero son materiales o minerales? Minerales. ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Dato curioso. Dato curioso. ¡Me es una noria. La noria se tiene estimación de que se construyó de 1780 a 1800. El agua que se alcanza apenas a distinguir tiene un 98% de pureza. Lo que es el restaurante de la Pablo. Aquí tenemos sillas por si alguien necesita. ¿Tres? No.
No, por acá. Este que está aquí es de los mocachines que se bailaban aquí en Santularia, eran los más representativos en su época. La paletería de Valencia es una de las más antiguas que hay aquí y está muy rica, la verdad, se la recomiendo. Ahorita pasamos a ver ahí qué tal. O sea, si puedes pasar ahí a donde están los... Es por abajo. ¿Por abajo? Sí, por abajo. ¿Cómo se llaman estas? Están migrando el domingo. Así era como literalmente se trabajaban en la época de... Estaba en funcionamiento, pero realmente está inundada. ¿San Antonio Grande? San Antonio Grande. Ya. Pues sí, estamos en el kiosco que nos tomó un circo el Dani. Adiós. Vamos, carnal. Nos vemos. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ándale, bye bye. Bueno amigos, pues este video ha llegado a su final. Espero les haya gustado. Esto fue nuestro recorrido por Santa Eulalia. Nos vemos en un siguiente video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Papi.